at me like I am crazy. Honestly, your eyes don't faze me. Questions met with lots of maybes. Pay me off, I'll play you daily. I'm about my ransom now, so handsome in my jacket now. Something that you won't expect, I distance from my objective. Pull me back, I'm going in. This hell will leave you dead again. Sorry you can't say goodbye. Demanding that I stop supply. Cut you off like your parents' funds. You better get that income if you want. Muy buenos días, vlog. Estamos en la clínica, pues no, en la oficina del doctor de Lucas, porque hoy es su revisión. ¿Se recuerdan? Estuvo aquí hace una semana atrás. Mira. ¿Está mucho mejor? Mira. Volverlo a revisar para que todo esté bien. Tuve 7 años. En esta pared acá los niños escriben y ponen sus manos y todo lo demás. Y cuando llegamos aquí no la primera vez, pero a finales del año escribimos la fecha y cada vez que entramos aquí volvemos a hacer lo mismo. ¿Quién hizo eso, papi? ¿Tú? Mira, Bernal Vlog. Espero que todo salga bien. ¿Cómo pasaste ese día en la escuela hoy? Bien. Tengo el placer de comunicarles por esta vía de que mi hijo, Lucas Daniel Bernal, está completamente saludable. Negativo. O sea, ya no tiene faringitis, strep throat, escocolotototototot. Está perfectamente saludable. ¡Mua! ¡Yes! Ahora, a comer hamburguesas. Bueno, realmente no voy a comer hamburguesas. Le di una hamburguesa a Lucas. Lucas está en la casa. Estoy tardísimo. Estoy apurado, o estuve apurado, porque tengo hoy unos ensayos para un evento que estoy conduciendo mañana. Pues acá en la ciudad, bueno, no en donde vivo, pero en Miami Beach. Y hoy tengo que ensayar. O sea, se supone que sea el ensayo sencillo, rápido, eficaz, pero queda como a 40 minutos de donde vivo. Y por eso estaba apurado. Pero llegué a las 46. El ensayo comienza a las 5 de la tarde. Lo que significa es que me da tiempo para volar el drone. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Esto es un dato curioso, en las fiestas de Telemundo siempre ponen estas cositas. No sé si lo debería decir acá o no, pero siempre me llevo un par de estos para la casa. Stephanie, es verdad, yo sé, es que no me escucha Stephanie, pero es que son lindos, men. Son lindos, en mi oficina, ¿ves? Quizás esta noche no, pero mañana. What happened? What happened to Bobby? Bobby está durmiendo. Yes. Yes. ¿Se durmió porque le tocaste una canción o qué? Sí.
¿Qué le pasó a Lucas? Estaba dormido con el bebé. Se aburrió de esperarnos. Pobrecito, man. Oye, ¿hoy? ¿Pediste comida? Quería más largo, me he pasado como 3 horas en la calle, en el tráfico. Qué horrible, señores. El tráfico es una de las cosas, yo lo he dejado saber a ustedes, que odio esperar. Soy muy ansioso. El tráfico me saca de quicio. Pero ya estoy en casa. Mami, do this. Mami, I'll do this. Kylie estuvo grabando todo esto, ¿eh? A Bobby. Bobby está durmiendo, mami. ¿Tú lo estabas grabando para el vlog? Hello, ¿a quién tú llamas? ¿A quién estás llamando? ¿A Titi? Yes. Hola, Kylie. ¿Cómo estás? Ah, Mila. ¿Cómo está Mila? Tío. ¿Cómo está tío? Titi. Titi y Mason. ¿Y tú con quién estás hablando? A ti. Llama a Ava y Papu. Llámalo. Dile hola, Ava. Dile Ava. Papu. Ava, Papu, tío. ¿Quieres llamar? Mira, llama. Carla sabe mi código del teléfono. No se lo recomiendo a ustedes, chicos. Nunca le den a sus parejas el código de sus... Mira. Tú también te sabes el mío. Hola. Hola, Ava. Habla. Habla, Chichi. Dile, hola, Ava. Dile, hola, Ava. Dile, hola, Ava. ¿Quién es ese? Papá. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Y how are you? ¿Y papu, how are you? Dile, papu, FaceTime. El día del cumpleaños de Lucas, no sé si vieron o notaron un carricoche, una... ¿Cómo se puede llamar eso? Un triciclo, una silla con ruedas, no sé. Es un aparato, se llama Wild Thing. Lucas pidió eso para su cumpleaños. Y cuando se lo dimos ese día era como que... Lo ha montado muy poco. Kylie incluso lo ha montado... más que él, pero yo sí me lo estoy gozando. Se supone que no sea para adultos, pero ¿desde cuándo yo he seguido reglas?
acabas de vomitar. Come time. I thought my time was fine. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes un coche? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Oh. Mira, fue un día un poco larguito, ¿no? Para mí. Tú no hiciste... My face looks all red. My nose looks red. Porque tú tienes rosácea, mami. No, pero tengo el mal hoy. ¿Quieres que te lo quite? Te lo puedo quitar, mira. Bella eres, mi vida. Ay, mi amor. No, de verdad, men. Yo creo. Yo te miro a ti, men. Yo te miro a ti constantemente con un filtro de Instagram. O sea, de Snapchat. Con el filtro ese de las florecitas. Así te veo yo. Yo ni siquiera uso ese filtro. No hace falta que lo utilices. Te veo yo de esa manera. Por cierto, hablando de... Uh-huh. Hablando... ¿Qué pasó, mami? Ya vengo, que tengo un... Ah, ¿me vas a dejar eso? Ya vengo. Pero esto se llama cama time y ya, si... Ya vengo. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué pasó? Se me cayó esto, no sabía que estaba estúpido. ¿Qué se fue lo que se te cayó? La leche. ¿Se te cayó la leche? Suficiente. ¿Qué tenías en el ojo? Me estaban... Ah, ¿te pusiste los espejuelos? Sí, porque... ¡Epa, mami! Mira, entonces, ¿dónde estábamos? No sé. Hoy me molesté un poco con Carla. Ustedes, muy pocas veces ustedes ven discusiones aquí o desacuerdos. Me molesté hoy con Carla porque ahora editando el blog vi una imagen de cuando... De cuando llegué, ella llegó. Ella llegó a la casa 10 minutos antes que yo. Cuando llegué a la casa, pues nos saludamos y nos damos un beso. Y la estaba besando y ella estaba mirando, no sé, unas papitas, una galleta en el piso, un cuchillo, un teléfono. Estaban mirando algo. Es como que el beso era así como que. Digan ustedes, opinen ustedes, cuando uno da un beso, ¿uno tiene que cerrar los ojos? ¿Puede dejar los ojos abiertos? ¿Importa si la persona no te está mirando? Por ejemplo, a ver, mira, esto, primero que todo estamos pensando más, ¿ves? Porque le estoy hablando, ¿ves? Y no, ¿ves? Ni siquiera me está, ¿ves? A ver, yeah. A ver, este es un beso, mira, este es un beso, mira, mirando, a ver, los ojos cerrados, ¿ok? Mira, ¿ok? Así, o ojos abiertos mirándome. No, pero tampoco. Ojos abiertos. No, mira. That's weird. No, es que mira, así. ¡Mua! No, porque es un beso rápido. Tampoco un beso apasionado. Un beso. Bueno. Un beso. ¡Mua! ¿Ves? Mirándome. Esto fue lo que hizo Carla, mira. Eso. Esto fue lo que hizo Carla ahorita, mira. Un beso. No seas mentiroso. Así no fue. Fue un beso rápido. Entraste, hola, amigo. Ajá. O sea, yo estaba. Me sentí mal. Me sentí. No, you didn't. Me sentí despreciado, man. Opina. La mini violín. Ay, mira, How to Be a Latin Lover. I'm styling Eugenio de Perez. Oye,
No me toques el violín, tócame el órgano. Ay, Dios mío, Jorge Daniel. Por cierto, los Billboards se aproximan la semana que viene. Esta aquí se está volviendo un poco loca, un poco estresada. Comenzaremos con los ensayos. Y muchas cosas excelentes van a pasar acá en el blog, así que pendiente con eso. Gracias por suscribirse y nos vamos a despedir ya, pero antes de hacerlo, quiero tomar un segundo para mandarles todo el apoyo, toda la solidaridad, toda la fuerza del mundo, de este hogar, de toda la buena onda y todo el amor y cariño que existe acá en este blog y en este hogar y de parte de nosotros a Venezuela. Tenemos muchas personas que ven el blog en Venezuela, que me han comentado, incluso en una foto que pusimos hoy, lo mucho quizás que ayuda o le da cierto aliento o le quita la mente de la situación de Venezuela viendo el blog. Hoy fue un día muy importante para Venezuela y van a seguir ustedes luchando, buscando la libertad, buscando a que su país pues regrese a lo que fue. Y por eso les mando tanta fuerza. Así que Venezuela, los quiero muchísimo, de verdad que sí. No pierdan la esperanza y sigan luchando por lo que les pertenece a ustedes. Y aunque no sean venezolanos o nosotros no seamos venezolanos, tenemos muchas amistades venezolanas, muchos vecinos venezolanos, mucha gente que queremos muchísimo que son venezolanos, y en este momento creo que todos los latinos deberíamos unirnos y regar la voz y para que todo el mundo esté consciente de lo que está pasando y que trate de alguna manera de ayudar, solo con eso, regar la voz y rezar y mandarle toda la buena energía a la gente de Venezuela y al país entero. Entonces, nada, los queremos y fuerza. Así es. Ahora sí, no quería pues despedir el blog con una baja nota, pero era importante pues tocar este tema. Ustedes saben que este blog no es político, aquí no se habla nada de política, aquí no se habla de nada fuera de lo que es cosas lindas y todo lo demás, pero esto es algo que merece de verdad atención. Es importante porque está pasando el país de Venezuela por una situación muy triste, desagradable. Peor que eso, o sea, es desagradable, exactamente. Así que, nada. Nada, nos vemos mañana. Mañana. Nos vemos mañana. Yo no puedo creer que todavía... Ya me cago.